Hola, a continuación vamos a empezar con el módulo 1, llamado Introducción, Inmigración como Reto, Conceptos de Gestión de la Diversidad. Dentro de él empezamos con el tema 1, la imagen de la inmigración. Quiero invitarles para ello a que miren las siguientes imágenes. De cada una de ellas vayan deduciendo... Eh, tanto sus sentimientos como qué imagen se desprende o desde el punto de vista educativo cómo se podrían aprovechar cada una de ellas cada una de ellas tiene matices diferentes que las eh, hace divergentes de su anterior aporta el tema de género en este caso infancia aquí vemos inmigrantes reivindicando un artículo de hace muy poco tiempo continuamente van eh, surgiendo comentarios al respecto que nos llaman la atención sobre la actitud hacia la inmigración. Y no me resisto a ponerles dos imágenes eh, haciendo un pequeño juego de si fuera al revés. Una de ellas es histórica, eh, 1950, presados en Venezuela, 160 inmigrantes ilegales canarios. Y esta otra imagen eh, a propósito de un artículo sobre eh, los peligros de... Eh, un medio ambiente mmm, contaminado y las consecuencias que puede tener, eh, bueno, pues ahí tienen una de, una de ellas del cambio climático puede, en efecto, modificarlo todo. Bien, de todas ellas quiero llamarles la atención sobre el hecho de que la inmigración es un tema inevitablemente de moda. Mm, hay autores como De Lucas o como uh, Gilbert que llama la atención sobre el hecho de que las imágenes eh, se distorsionan, se sesgan, eh, se exageran. Por lo tanto, yo invito en, esta primera, eh, en este primer tema a releer las imágenes desde un punto de vista socioeducativo. ¿Qué es lo que ha de hacer, en este caso, la figura del mediador sociocultural como una persona que está profesionalizándose y va a trabajar con y para eh, personas migrantes? Bueno, pues saber que eh, conviven varias visiones, tanto la inmigración percibida de manera traumática, el inmigrante también como víctima de una situación de la que él no es causante, inmigrante también como sujeto, ya se ha visto en las imágenes, que reivindica sus propios derechos, de lo cual se desprende que puede ser mirado con recelo. de ello también se desprende. Eh, bueno, pues de muchas lecturas que podamos hacer. y finalmente, otra imagen que prevalece en este imaginario social común es el, el, perdón, el inmigrante como el culpable de todos los problemas. ante esta realidad, eh, en esta primera en este primer acercamiento de la imagen de la inmigración es bueno contar con herramientas como las que nos proveen algunos sociólogos, Jiménez es el caso, en el que se trate de trabajar y convencer a las personas que van a trabajar la gestión con las inmigraciones de los impactos positivos y también de los impactos negativos que tiene el fenómeno de la inmigración, tanto por parte del país de origen como por parte del país de recepción. Ahí tienen algunas de, las, de los argumentarios que nos ofrece Jiménez. Yo quiero llamarles la atención, pues si acaso eh, hagámoslo sobre el primero de ellos. La inmigración en el país de origen alivia las tensiones derivadas de una demografía o de una presión demográfica que a veces es extrema en muchos países. Desde el punto de vista de impactos negativos, supone una pérdida de efectivos, la llamada fu eh, fuga de cerebros. Eh, impacto positivo en los países de recepción, el rejuvenecimiento de la pirámide demográfica que supone, pongamos por ejemplo España, que es un país significativamente envejecido. Y finalmente, como impacto negativo en países de recepción, la, per, la aparición perdón, de nuevos guetos residenciales que existen en, en todas las ciudades. También en la misma línea podemos hablar de los puntos fuertes y débiles de los españoles para encarar la inmigración. Esta transparencia y la anterior quiero que la, que la vean y que la entiendan como argumentos de los que deben armarse los y las mediadoras interculturales para poder mmm, bueno, pues ir atesorando todo un argumentario en torno a posibles eh, usuarios y usuarias que tengan estas visiones y de las cuales hay que ir trabajando y defendiendo. Puntos favorables de los españoles y, fun, y puntos también desfavorables. Aquí si acaso, de todos ellos me gustaría llamarles la atención de los últimos. En como puntos favorables, la inexistencia todavía ahí pone de momento de partidos de extrema derecha xenófoba con fuerte, con fuerte implantación bueno, pues tristemente sabemos que en el entorno europeo cada vez más las tendencias xenófobas eh, bueno, pues van manteniendo protagonismo desde el punto de vista político y de las decisiones políticas al respecto. pero en españa todavía no es muy notable. y como punto de vista desfavorable, aquí digamos que los, los y las profesionales de la mediación tenemos un campo todavía por trabajar mucho, esa escasa eh, cultura cívica que existe del conflicto. I <laughs>